¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Soy el Negro, estoy aquí frente a la Arena México con el 1000% guapo, el Shocker, aquí en sus tacos, los Taco Shock. Taco Shock, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches ya aquí en la Ciudad de México. Pues es un honor para mí poder estar con ustedes. Gracias, mi querido Negro. Es un honor, gracias. Cuéntame, Shocker, ¿cómo es que surge la idea de estos tacos? Ay, hijo, pues los tacos surgieron ya hace algunos años. Empecé con un negocio que se llamaba Che Guapo. De ahí pues ya nos brincamos al Guapo Grill, después ya se cambió a Taco Shock. Empezamos con un carrito que está por allá, pero ahorita por la pandemia no lo podemos abrir. Voy a chingar unos taquitos, le voy a poner a uno salsa roja. Le voy a poner salsa verde, le dice el Shocker que pican con madre. ¿Cómo están, caballeros? ¿Ya vinieron a comer? Sí, acá hay otra. ¿Qué tal te va con este negocio? Mira, la verdad ha sido un negocio muy, muy redituable, un negocio que nos está dando bastante, nos está ayudando porque, pues, desafortunadamente por la lucha, no hay lucha, entonces, pues, hay que sobrevivir, hay que buscarle, ¿no? Ahora vamos a probar el de chorizo argentino, también se ve muy rico. También, si quieren chorizo, pues, siéntense un rato a comer aquí en los tacos del Shock, con salsita bien picosa. Este es el chorizo. ¿Qué? Chorizo argentino. ¿Ya ni está? También está. Ese me costó 2500. ¿Cuánto? Y cuéntame, ¿qué es lo que tú aquí preparas? ¿Cuál es tu especialidad? Mira, tenemos varias especialidades. Tenemos los tacos al carbón, la ranchera de pollo, bistec, chorizo argentino, chorizo español. Aparte tenemos burritos, tenemos tortas, tenemos papa rellena, tenemos las chócratas, las doraditas con carne, todo está muy sabroso. Dime, ¿cuál es tu horario de atención? Mira, trabajamos de martes a domingo, martes, miércoles, jueves y viernes, abrimos desde las 3 de la tarde, sábado y domingo, también a las 3, y pues hay servicio viernes y sábado hasta la 1 de la mañana. Podemos, después de una buena ferita, podemos venir a bajonear, claro, aquí. Claro, claro. Aquí los esperamos. La comida está buenísima. Y dime, ¿cuál es el precio de estos? Mira, tenemos desde 25 pesos hasta 70 pesos. Ah, mira, el de 25 es cualquiera de los tacos, menos el de arrachera, de pollo, bistec, chorizo argentino, español o pastor, sin queso. Pues, ¿cuál es el de 70 pesos? Es el apestoso mayor, que lleva 4 carnes y queso. Apestoso mayor, y ese es en honor a Mr. Niebla. Mr. Niebla. Gente, salsas, hay unas salsas, unas muy ricas, muy picosas, porque, pues ya sabes, la gente le gustan los tacos que estén picosos, la salsa. La salsa. Estén bien picosos. Es decir, salsa que no pica, no salsa. Exacto. Tengo guacamole, tengo salsa. La mañana llorarás. Está, está cosísima. Sí, es una buena salsa. Me enchilé. Después de que se avienten una buena pedida, vengan a comer. Con dos taquitos y esta salsa van a querer volver. Por más chelas se les va a bajar la peda, con un 2x3. Por último vamos a probar el de arrachera. Yo no había encontrado tacos callejeros de arrachera. Se ve buena la arrachera. Y la hacen en la parrilla, tiene su carboncito. Y les llega el aroma así en la calle de
de la ranchera, digo, aparte de la salsa y el sabor de la carne sí es bueno, lo sigo recomendando, vengan. Roger, la neta, tacos están muy buenos, la verdad, sí tienen muy buen muy sazón. Es raro encontrar en la calle tacos de chorizo argentino, de arrachera, la verdad eso es un plus para ti. Digo, las salsas también están deliciosas, pero todavía sigo moqueando de tan picosas que están. La verdad sí, una atención muy buena también de parte de Shocker. Digo, vengan, él los va a atender personalmente, nada más. Aquí estoy, aquí para atenderlos, y al que no le gusten, no lo pongan en las redes sociales. Díganmelo a mí, yo los arreglo, putitos. Si pero no me... puedo yo, les mando a mi chiquilla. Salúdalos, Luis. No, sí, pues muchas gracias, Shocker, por, que Dios los bendiga, por estar aquí con el Libroblog. Espero tenerte de vuelta ahora que ya estés en el Pancracio, ya estés en función, la verdad. Así. Te queremos ver también de nuevo luchar. Queremos ver ahí cómo te ves tus bíceps. Y checar el 1000% guapo también. Gracias, la verdad, gracias. Muchísimas gracias. Vámonos. Nos vemos, chavos. Cuídense. Síganse cuidando. Nos vemos.